estamos encontrando rocas cortadas a propósito. Ahí hay otra piedra que lo está removiendo. ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente 40 centímetros de largo. ¿Y cuánto crees que pesa? Pesa unas 10 libras, unas 15 libras, que tiene la forma de un martillo, de una herramienta. De esta ya encontramos, esta es la segunda que encontramos en la zona, y es muy pesada, tiene una consistencia bastante fuerte. Este es el tercer mortero que hemos encontrado. Para moler algo, porque parece un mortero. Tiene 25 por 30, 25 por 30 y por 20. Sí, miren. Miren, cada vez nos vamos acercando al lugar que queremos llegar. El muro Manuel acaba de encontrar unas piedras muy interesantes, muy interesantes. Piedras pulidas. No puede considerarse que son piedras de formación natural. Piedras rectas, y esta parece un canal de agua. De la cascada se puede observar este sistema como de gradas. Y ahí está Don Joselo Silva, arriba, a la mitad de la cascada. Se puede divisar la estructura del muro, formas de piedra cuadradas, rectangulares,
y hasta en forma de rombo. Perfectamente perpendicular. Una cascada sobre un muro de rocas. Un muro construido por el ser humano. Tan recta, ¿no? Esa es la línea que va por ahí, recto para abajo. Miren la línea de la unión de las piedras. Son piedras grandes de 1.5 metros de alto. Esta es una línea de unión vertical. Hay otras líneas de unión horizontal. Y en forma de rombos también. Y también hay en forma de rombos al otro lado. Todo esto, si es que se limpiara, son más de unos 100 metros de muro cubierto por vegetación. Esto es parte de un conjunto arqueológico de vestigios de un sistema muy grande de construcción. Es realmente sorprendente lo que nosotros estamos en este momento teniendo el privilegio de estar presentes en este hermoso sitio por la naturaleza y muy interesante por los misterios que nos plantea. ¿Quién los construyeron? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué hicieron tanto esfuerzo? Esa es la otra línea vertical del muro. Es un muro inmenso. Un muro inmenso de piedra. Y debajo, y cubierto por una cascada. Por aquí hay algunas de ellas, ¿no? Este es el resto de un muro. Rocas perfectamente encajadas. Miren los cortes. Y finalmente llegamos al muro. Es cuando se pela puerco en casa, se baja el cuero. Igual. Ya. Se le han sellado con algo. Ese suena medio hueco. Cuidado.